Muy buenas a todos mis queridos, ahí es aquí un policía contra un criminal que lo van a arrestar. Y yo no sé si este criminal tendrá en su cabeza 750 de valor, más, menos o lo que tenga. Pero yo me acabo de hostiar. Vale, muy bien. Aquí lo que ha pasado es increíble, ha venido otro por detrás y me ha reventado. Pero ese de adelante lo tenía arrestado, asaltado y se me ha quitado lo del arresto. Con lo cual el contrato 2 minutos y pico, que no lo podemos hacer, 3 minutos sin poder hacerlo. Esa es una cosa que odio de Jailbreak. Decidme en comentarios si eso es una cosa que cambiaríais vosotros. Quitar el tiempo de espera para hacer los contratos, porque de verdad que se hace muy agobiante. Se hace demasiado agobiante, de verdad. Es un agobio bestial tener que estar esperando encima para volver a hacer o intentar hacer los contratos. Es un poco una pesadilla que no mola absolutamente nada. Vale, dicho hecho, chicos, vamos a intentar, pues... ¿Qué quieres que os diga realmente? ¿Hacer este contrato o liarla? ¿Cambiamos de equipo, chicos? ¿Cambiamos de equipo? Yo sé que muchos estáis diciendo, sí, ponte criminal y ya está. Es que ese contrato, chicos, me da igual, de verdad, ese contrato es que lo odio. Y me da igual no hacerme esta temporada, es que me da igual, ¿sabes? Lo único por la nuca, pero bueno. Cambiamos de equipo, chicos. Traemos el helicóptero, prisioneros. Y como hemos traído el helicóptero al patio de prisión, y está abierto el patio de prisión que me he fijado, ya tenemos nuestro helicóptero aquí para escapar. ¿Veis? Y tenemos el escape rápido. Voy a sacar a la gente, chicos. Vale, vamos a intentar sacar a la gente. Vale. Ya pueden subirse. Chicos, os podéis subir de sobra, aunque no baje hasta abajo del todo. A ver. Aquí. Venga, va. Uno que se llama Hola. Vaya desperdicio de nombre. Ponerte eso de nombre. Venga, subirse, subirse, subirse todos. Subirse todos, que nos vamos. Subirse todos, que nos vamos. Si la gente en serio no entiende que hay que subirse aquí. Bueno, pues yo me piro con los que hayan subido. Yo me llevo a la gente, me los llevo a equiparlos. Y hoy estoy dando libertad a más presos. Mira, 2 por aquí más el de al lado, ¿vale? De momento he sacado, he liberado a 3. Estoy sacando de la cárcel a la gente. Vale, el hola este también quiero que, vale, salgas y seas libre. Madre mía con el hola, chaval, baja. Que quiero rescataros. Se ha quedado por ahí, no sé lo que le pasará, si se caerá con el buco o algo, pero bueno. Mira este. Vente, compañero, sube, que te llevo. Venga, perfecto, me lo voy a llevar a la tienda de armas también. Yo, chicos, hoy voy a liberar a gente. Hoy voy a hacer que la gente sea libre. Voy a hacer que la gente haga sus cositas bien hechas. Vale, compi. ¿Qué dice? Vale, quiere hacer una foto, dice, conmigo. Venga, pues haz la foto conmigo, va. Haz la foto aquí conmigo. Que vamos a liberar gente hoy. Pim pam pum. Y así ya, todos contentos, todo guay. Ya lo habrá hecho, ¿no? Que tengo que continuar el vídeo, brother. Tengo que continuar sacando a gente de aquí. Vale, chicos, tiempo ha tenido. Vale, es darle a un botón y ya está. Vale, vamos a continuar liberando a gente. Y si no, cuando vea el vídeo, que saque un screenshot del propio vídeo y ya está. Liberar a gente significa sacar a uno más de prisión. Solamente hay uno en prisión. Este, justamente. ¿Vale? Uy, va. Mirad lo que le hemos hecho. Uy, va. Eso es que se ha conectado y está seleccionando ser prisionero, creo. Porque creo que sale así, ¿no? Cuando lo hacéis, sale así, de esa forma. Solamente está él, en prisión. ¡Corre, sube! ¡Sube! Habrá hecho la foto, chaval, ¿no? ¡Espera, pone! Uf, he estado medio año. Venga, vamos, sube. Vale, chicos, este es un esclavo del sistema. Es un adoctrinado del sistema. Que le gusta seguir el juego del sistema y estar en prisión y no ser libre. Pues bueno, yo le he dado la oportunidad de abrir los ojos. No soy quien para obligarle a nada, obviamente. Si quiere seguir siendo esclavo del sistema, que siga. Yo le he dado la oportunidad. Vale. Vale, quieren ir en su coche, perfecto. Quiero cerrar el helicóptero de alguna manera. Ahora. Vale, y yo también voy a coger mi protección.
Porque como ya sabemos, el sistema es muy corrupto y el sistema es muy dañino y el sistema es muy malo. Y claro, yo ante los malos me tengo que proteger. Y ellos no van a tener la menor duda en defenderse contra mí. Con lo cual, de hecho, si os dais cuenta, en Jailbreak estáis en una prisión, que salís en una prisión de primera ya sin motivo alguno. Y salís y tal. Yo creo que en Jailbreak sería que la gente salga afuera, o en la cueva, o fuera en puntos, y la policía los metiese en prisión si hacen algo. ¿No creéis que sería más coherente, más correcto? Si haces algo, te meten en prisión, y si no haces nada, no. Pero no, directamente sales en prisión ya, como que... tú encarcelado. Tú encarcelado de primeras, porque sí. ¿Qué ha hecho este tío? Brother. Brother, es aquí arriba. Brother, ¿sabes cómo va el robo? O sea, tienes nivel 0. Dale ahí. Brother. ¿En serio? Dale aquí. Dale aquí. Bro, dale ahí. Ahí estamos, muy bien. Buah, chicos, no salgo del museo, ¿eh? No salgo del museo. Este hombre no sabe cómo va, creo. Me voy a quedar en el museo preso yo. Bueno, estaré entre obras de arte manipuladas también. Y nada es lo que parece, chicos. No os fiéis de lo que veis. Vale. Bien. Bien. Espléndido. Voy a caer, que flipas de rápido. ¡Ya! Madre mía. Prefiero esta joya. ¡Buah! Mirad mi vida, chicos. Mirad mi vida. No tengo ni vida. La barra en colorado. No tengo ni vida. Vale, perfecto. Puedes saber por qué le estaba dando y luego de repente no me he dejado darle. Es increíble. Increíble, no, incredible, quería decir. He mezclado el castellano con el inglés. Hay un policía ahí al lado, campeando que te cagas, ¿no? Hombre, porque esa señal es de que hay un poli, mira. Y encima la dirección a la que está. ¿Sabes qué? Que le voy a dar. Vale. Voy a caer, ¿eh? Como las palomiticas. Vale. Es que tampoco se han sabido hacer el camino este. No es tan difícil. Además, este camino lleva siendo siempre el mismo. Mira la momia, tú. Es muy fácil, muy sencillo, muy simple escapar del museo. Yo no quería salir por aquel lado porque hay un poli campeando a la puerta, pero es que este tampoco le está dando a la palanca. 5 segundos, 4, 3, 2, 1, nos vamos. Está el policía por aquí del tirón, ¿sabes? ¡No! Me arrestaron, chicos. Pues nada, aquí me quedo. Nos vemos en siguientes vídeos. Chao, chao. Lo sabía, tío. Pero al final lo hago todo o no hacen nada. Nos vemos, chicos, en siguientes vídeos.